XH Sucesos. Buenos días. A continuación, un resumen de noticias desde la ciudad de La Ceiba, que comenzamos dando a conocer que la Policía Nacional Preventiva dio captura infraganti a tres jóvenes que asaltaban a varias personas en la colonia Sutrasco de esta localidad. A través del escuadrón motorizado, rápidamente frustra asalto, detienen tres personas en calidad de detenidos, esto de manera infragancia. El cual uno de ellos tiene 25 años de edad, el segundo 23 y el tercer detenido 30 años. Fue en la colonia Sutrasco de esta ciudad de La Ceiba, donde mediante una denuncia recibida a través de la plataforma nacional del 911, pues se hizo presente el lugar y posteriormente le dio captura a estas tres personas, quienes ya fueron remitidos hacia las autoridades competentes para quienes determinen la culpabilidad. Se les supone ser responsable por la comisión del delito de robo agravado, el cual ya fueron puestos a la orden de las autoridades competentes. Los sindicalistas del SANA en la ciudad de La Ceiba denuncian que esta institución está en calamidad por el descuido de las autoridades centrales y que comenzarán medidas de presión para poder resolver esta crisis. Y realmente nosotros amanecimos hoy en esta institución pues informando a los trabajadores de algunas acciones que se pretenden hacer debido pues a la situación caótica que hemos llegado en esta institución, todos los trabajadores. Todo nos ha llevado a esta situación producto pues de el proceso que desde hace muchos años atrás se viene manejando con el que se va a municipalizar este servicio de agua potable, y esto ha llevado pues a que la institución día a día y poco a poco se vaya cayendo. Alcaldía de Arizona se ha integrado en un 100% al proyecto Identifícate, que dice el alcalde Noldo Chacón, que lograrán identificar hasta el último ciudadano de esa localidad. Tienen que saber manejar la información y transmitirla como es, porque definitivamente este trámite es personal. No puede ser ahora como que los políticos van a andar con el manojo de cédulas entregándolos un día antes de las elecciones. Se cree y se dice de que va a ser un proceso totalmente transparente, y eso esperamos, ¿verdad? Que el gobierno respete las ideologías de cada una de las comunidades y por ende, pues que todo el ciudadano pues llegue personalmente. Ese es el llamado a todos los ciudadanos del municipio de Arizona, bueno, y a todos, del departamento de Atlántida, del país, que vayamos a donde esté el registro móvil a hacer nuestro trámite porque es personal. El alto mando policial nombró nuevo comandante regional de la Dirección Policial de Viabilidad y Transporte, quien aseguró que reactivará el comité vial para detener los numerosos accidentes de tránsito que han dejado muchas muertes en la ciudad de La Ceiba. Siempre velando por el cumplimiento de las leyes de tránsito aquí en la zona, trabajar en cuanto a la prevención de accidentes, que es una de los flagelos que más se ha aumentado últimamente, y pues también de la mano del policía para supervisar que hagan su trabajo de forma correcta. Pues sí, estamos en espera de reunirnos esta semana que viene con las demás autoridades que conforman lo que es el comité vial, para hacer todo tipo de observación y estudio que tenga que ver con ordenamiento vial aquí en la ciudad de La Ceiba. Con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas. HCH Sucesos.